El Centro de Estudios Regionales CER dio a conocer la socialización de los resultados de la encuesta de confianza del consumidor desarrollada en el mes de julio de 2019 en Barranca Bermeja. Se midió la percepción de los habitantes del puerto petrolero en cuanto a las condiciones económicas personales y de la ciudad, y si están mejorando o no, o siguen iguales. ¿Qué destacamos del estudio? Digamos que podemos empezar por decir que han bajado un poco el porcentaje de pesimismo frente a las condiciones económicas actuales, tanto de los hogares como de la ciudad, pero de la misma manera ha bajado el optimismo tanto para condiciones de hogar como de la ciudad frente a los próximos 12 meses. Ese es un elemento importante porque de la suma de las condiciones económicas actuales que se le pregunta al ciudadano y de las expectativas de consumo a corto plazo, entiéndase corto plazo como los próximos 12 meses, resulta el índice de confianza del consumidor. Lo que se pudo conocer de esta encuesta realizada por el CER, el pesimismo sobre las condiciones económicas de los habitantes de Barranca Bermeja tiene un alto porcentaje, quienes no se sienten confiables si está mejorado o no. Para este año el índice de confianza del consumidor vuelve a estar en terreno negativo. Estábamos alrededor del 2%, un poco más del 2%, y volvemos a estar en terreno negativo cerca de menos 9%. Entonces ese es un elemento importante porque nos ayuda especialmente, por ejemplo, al sector económico, al sector empresarial, ¿cierto?, o incluso a las mismas instituciones públicas, a poder tener una mirada de qué está pensando el consumidor, el ciudadano que consume día a día en Barranca Bermeja, frente a las condiciones económicas, no solo de los hogares, sino de la ciudad. Esta encuesta tiene como objetivo que los empresarios o personas que piensan invertir en la ciudad busquen mejores estrategias que ayuden a mejorar la economía del puerto petrolero. En esa medida, pues por supuesto, digamos que como siempre son las intenciones de los estudios del CER, que sirvan para que los tomadores de decisiones y los encargados desde los sectores de crear las estrategias, pues tengan un insumo que les permita mejorar las estrategias para fortalecer las condiciones económicas de la ciudad. Si quiere conocer más resultados de esta encuesta, puede entrar a la página del Centro de Estudios Regionales.